buenas tardes a todos ustedes, amigos de ZMG Noticias. Yo soy Ana Belén Castillo y el día de hoy, este día, estamos transmitiendo desde las maravillosas Nueve Esquinas. Es parte del centro de Guadalajara y estas Nueve Esquinas tienen su historia, no crean, no nomás porque hay Nueve Esquinas y ya no, señores. Yo soy Ana Belén Castillo y en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre el por qué les llamarán las Nueve Esquinas en este punto. Las personas que son de Guadalajara, obviamente, pues me imagino que ya conocen el lugar. Los que no son de Guadalajara, que me da mucho gusto que nos sigan también de Mérida, de, no sé, de Chapala, de todos lados. Parte de estos videos es para que ustedes conozcan un poquito más de lo que tenemos en la Perla Tapatía. Lugares emblemáticos que sin duda alguna, si no son de Guadalajara y pasan por tierras tapatías, tienen que visitar, tienen que pasar, o sea, no hay más. Como podemos ver en estos momentos, estamos frente a una fuente ubicada en esta placita que es muy conocida por las Nueve Esquinas. Pero como dato curioso, esta fuente no estaba antes. Es una fuente hecha de cantera, de azulejo. Y en Guadalajara, no sé si lo han notado, pero las fuentes abundan. Gracias a las personas que se están conectando en estos momentos. Y les voy a dar ahorita un tour, una pequeña historia de lo que son las famosas Nueve Esquinas. Si nos quieren platicar qué están haciendo en estos momentos, adelante. Si quieren mandar saludos, adelante. Y vamos a darle. Bueno, primero que nada, en este lugar, enfrente dice Birrería Las Nueve Esquinas. Y a los lados hay restaurantes donde también venden birria. ¿Ustedes saben por qué abunda la birria? Ahí hay otro, aquí hay otro. ¿Ustedes saben por qué abunda la birria en este lugar? ¿O no saben? Cuéntenme, escriban, vamos a platicar un ratito. Mientras les voy a ir contando por qué les llaman las Nueve Esquinas. Aquí anteriormente era un lugar de comercios, ya que aquí cerca pasaba el ferrocarril. Así es, señores, en aquellos años por acá pasaba el ferrocarril. Y lo que hacían muchas personas, esta parte la usaban como zona comercial. Tengo entendido, inclusive de este lado, me voy a acercar. En este que es Colón, aquí había un puente anteriormente. Y este puente era un famoso puente, el cual hacía que las personas llegaran o se acercaran a las Nueve Esquinas. Y ya, por ejemplo, llegando de este lado, había comercios, había hoteles donde las personas llegaban, pues, a descansar prácticamente o a comprar cosas también. Ahí donde está la fuente, era lo que les comentaba, que antes no había la fuente, era como un pequeño, ¿cómo le llamaban? Un pequeño establo donde los españoles ahí dejaban a sus caballos. Ahí ahora sí que estacionaban a sus caballos, a sus yeguas,
para que ellos se pudieran ir a hacer sus compras, a descansar, a comer y muchas cosas. Ahora, ¿por qué es que venden birria aquí en las nueve esquinas? Hace 200 años había un hombre que venía desde el sur de Jalisco, y se paraba aquí precisamente a vender su birria. Desde allá la traía y aquí vendía pues su comida. Todos los días vendía, todos los días venía y todos los días iba y venía, iba y venía. En una de las ocasiones no alcanzó a vender toda su birria, por lo cual tomó la decisión de hospedarse en un cuartito justamente ahí en el fondo donde estamos viendo, donde dice birrería las nueve esquinas. Ahí es donde este hombre del sur renta un cuartito y dice, no, o sea, yo necesito seguir vendiendo mi birria y yo no me puedo ir de aquí hasta que termine de vender mi birria. Entonces rentó su cuartito, siguió vendiendo durante la tarde, durante la noche, hasta que terminó. Cuando las personas se dan cuenta de este suceso, de que hay un hombre vendiendo birria y que le va bien, ¿qué pasa después? Que otras personas llegan a querer vender birria también. Cuando este hombre del sur se da cuenta que le va muy bien con esto de vender la birria y que ya hay como otras personas vendiendo el mismo producto, por así decirlo, este hombre vendió todas sus cosas, pues su casa, sus muebles, todo lo que tenía de aquel lado del sur de Jalisco, y decidió venirse aquí precisamente a este lugar donde son las nueve esquinas para seguir con su negocio y pues vender birria. Prácticamente fue algo que le funcionó. Fue algo que a muchas personas les llamó la atención, y cuando empezó a ver esa competencia dijo, de aquí soy. Y se vino de este lado. Como les comentaba, en estos edificios, en las partes de arriba, antes eran cuartitos, era como hotelitos, donde la gente que venía en el ferrocarril o que viajaba en sus caballos, se hospedaban de este lado para descansar o para comprar birria, como no. Esta parte de las nueve esquinas es muy importante y les voy a platicar por qué. Como ven, bueno, en esta ocasión aquí hay personas de dos lados que vienen a tomarse fotos porque es un lugar emblemático aquí en las nueve esquinas. Ok, ya tomaron fotos, ya se retiraron. ¿Quién es este hombre que está aquí sentado? Es una persona muy importante y les voy a platicar por qué. Él es un jalisciense ilustre, es el famosísimo Francisco Rojas González. Él es cuentista y fue una figura literaria. Este jalisciense ilustre también lo podemos encontrar en la rotonda de los hombres ilustres que ya les había mostrado anteriormente en el centro de Guadalajara. Y se preguntarán, pues, ¿qué hace aquí sentado, no? Y la respuesta es muy sencilla. Esta casa, bueno, el día, en ese momento ya es restaurante, que ven acá, ahí vivía él, ahí nació él, más bien. Él nació precisamente en esta calle que se llama Leandro Valle. Y todo, o sea, todo el espacio que ven de este ahora restaurante era una casa. Y fue donde nació precisamente este cuentista y figura literaria, Francisco Rojas González.
por eso que lo tienen aquí sentado. Vamos a ver más detalles. Como pueden ver, pues con sus libros. Lo que llama la atención, fíjense, de esta estatua, es que no tiene nombre, no dice quién es. No tiene placa, y si la tenía, pues ya no está. Pero no se ve que tuviera algún tipo de placa o de nombramiento o algo, Pero aquí está. Ahora sí que se quedó para siempre sentado afuera de su casa. Pero miren, lo que me llama la atención es los detalles. Ahí dice el Dioser, tengo entendido. Y de este lado tiene una leyenda que dice, no sé si se alcanza a leer en el teléfono, pero dice: fuiste un gran padre, siempre, no sé qué dice más allá, dice: vivimos tus hijos, Lilia, Paco y Jaciel, parece. Eso parece. Entonces me imagino, quiero pensar que sus hijos fueron los que pusieron su emblemático llamado, ¿no? Para recordarlo siempre. Este hombre fue muy, muy conocido aquí en Guadalajara. Y obviamente tenía que estar en la rotonda de los hombres ilustres, que ya más adelante les daremos información de los personajes que tenemos de aquel lado, ¿va? Ahora se preguntarán, o sea, ustedes ven calles, ¿no? Y se preguntarán, pues, ¿cuáles son las 9 esquinas? Si yo no veo tantas. Anteriormente, obviamente, no había como las calles que hay hoy en estos momentos. No estaba la fuente. Y se podía apreciar un poquito más fácil lo que son las 9 esquinas. Pero se las voy a presentar. En este preciso momento dicen, y espero que sea cierto, que si ustedes vienen a Guadalajara o son de aquí y pisan las 9 esquinas, les va muy bien en sus negocios económicamente. Y lo vamos a hacer, a ver si es cierto. Esa es la primera esquina, Leandro Valle y General Pedro Riesco. De este lado. Y como ven, pues también es una birrería, el paisano. Esta es la primera esquina. Esta es la segunda esquina. Pues vamos a recorrer juntos, a ver si es cierto. Y que a todos nos vaya bien. Aquí, como pueden ver, pues es un restaurante. Famosísimos aquí en las 9 esquinas con una birria deliciosa. Esta es otra esquina donde, de este lado, pues era donde les comentaba que estaba el puente donde los dirigía a todos a esta placita de las 9 esquinas. Esta es Colón. Esta es la tercera esquina, 1, 2, 3. La cuarta esquina sobre Colón también. Quinta esquina, Leandro Valle. Aquí es un poquito confuso porque es solo una calle. Pero justamente aquí donde está este poste de luz, es la sexta esquina, se cuenta como esquina. Pero vean las casas, qué bonitas están. Siguen conservando la arquitectura que manejaban en aquellos tiempos. Y como les comentaba, ahora ya son restaurantes. Pero todos estos que ven aquí eran casas.
Y como lo hemos hablado en todos estos días, la arquitectura de Guadalajara es padrísima. Y la siguen conservando, la verdad. Aquí dice el aniversario de las, a 37 aniversario de las 9 esquinas, gracias a usted. Los carritos de antes, cómo no. Pero miren, o sea, esta era una casa antes, era la casa de los ricos. Este hotel es donde se hospedaba el hombre que venía del sur para vender, para poder vender toda su birria aquí en Guadalajara, en las 9 esquinas. Ah, bueno, esta es la séptima esquina, quedamos. Esta era la sexta, la séptima. Esta es la octava esquina. Y la novena de este lado. Este es el pachangón de todo lo que da. Y como les comentaba antes, hace 200 años, esta fuente no estaba. Aquí tenían un espacio para cuando llegaran los españoles con sus caballos, con sus yeguas, pudieran descansar, pudieran tomar agua, pudieran comer. Y aquí los estacionaban, literal. Y pues la gente viene a pasar el ratito, a conocer el lugar. Como vimos anteriormente, muchas personas que vienen de fuera vienen a tomarse fotos. Creo que es otro de los lugares donde dicen que si vienes a Guadalajara y no pisas las 9 esquinas, es tampoco como si no hubieras venido a Guadalajara. Y con esta hermosa imagen, nos despedimos, amigos, desde las 9 esquinas. Si son de Guadalajara, los invito a que vengan de este lado a comer birria, a sentarse a platicar, a pasear con la familia, con sus perritos y tomarse fotos también, ¿por qué no? Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta ocasión conociendo Guadalajara, Jalisco, desde las 9 esquinas. Yo soy Ana Belén Castillo y nos vemos en un próximo video. Adiós.